En mi experiencia como maestro, el tresillo de corchea es una figura de ritmo donde la mayoría de estudiantes presentan problemas. El objetivo de esta lección es que hoy entiendas cómo funciona el tresillo y aprendas diferentes maneras para aplicarlo en el instrumento. ¡Arranquemos! Siempre que quieras escribir un tresillo, todo lo que tienes que hacer es colocar el número 3 encima de un grupo de notas. Y esto lo que quiere decir es que en el espacio donde anteriormente tocabas dos notas, ahora vas a colocar 3. Obviamente esto podría aplicarse para redonda, blanca, negra, corchea, que es el que nos compete en la lección de hoy, semicorchea, fusa o semifusa. Cualquier grupo de notas se puede atresillar. Recuerda, lo que estamos indicando nosotros es que en el espacio donde anteriormente tocábamos dos notas, ahora vamos a colocar 3. Y esto obviamente hace que la figura sea un poco irregular, porque tenemos que colocar 3 notas que tienen que tener exactamente la misma duración. Y ahí es donde muchas personas se equivocan cuando leen un tresillo, porque pueden hacer esto, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Mira que queda un espacio, ta ta ta, ta ta ta, o ta ta ta, ta ta ta, ta. Hay una nota más larga. La idea del tresillo es que las notas siempre duren lo mismo, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Y la mejor forma de aprender a hacer esto es con palabras. Toma una palabra de 3 sílabas, como tresillo. Y hacemos esto, tresillo, 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 tresillo. Siempre buscando que la primera sílaba caiga en el golpe, caiga en el beat. Tresillo, tresillo, tresillo. Y que cada sílaba dure lo mismo, porque no estamos diciendo tresillo, tresillo, tresillo. O tresillo, tresillo, tresillo. ¿Ves a lo que me refería hace un momento? Tresillo, tresillo. Las notas tienen que durar exactamente lo mismo. Y esto de las palabras de por sí lo puedes aplicar para cualquier figura de ritmo. Por ejemplo, las corcheas, hagámoslo con metrónomo. Dos sílabas. Casa, 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 casa. Buscas que la primera sílaba caiga con el beat. Casa, casa, casa. El tresillo. Tresillo, 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 tresillo. O semicorcheas, chocolate, 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 chocolate. Esto te va a ayudar a que inicialmente coloques las figuras de ritmo acá. Y cuando las tengas acá, te va a ser más fácil pasarlas al instrumento. Miremos ahora sí cómo hacerlo. Matemos dos pájaros de un tiro, porque podemos hacer tresillos y de paso ir estudiando escalas. ¿Cómo? Tomamos una digitación de la escala que tenga 3 notas por cuerda. Mira lo que va a pasar. Voy a buscar que siempre el beat coincida con mi dedo índice, porque yo vengo haciendo tresillo, 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 tres. Mira que el beat siempre está cayendo en el dedo índice. Y si me voy a devolver, lo que voy a buscar ahora es que el beat caiga en el meñique. Tresillo, 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 tresillo. Una escala de estas, 3 notas por cuerda, controlando dónde cae el beat, revuelves. Puede ser un muy buen primer ejercicio para comenzar a entender cómo funciona esta figura de ritmo. Ahora demos un paso más adelante. Vamos a complicarnos un poquito la existencia. ¿Cómo? Un ejercicio cromático. Este tiene 4 notas por cuerda y esto va a hacer que a nosotros el beat se nos vaya corriendo. Te vas a dar cuenta a qué me refiero. Tú arrancas aquí tresillo, tresillo, y el siguiente clic te va a caer acá. Tresillo, tresillo, tre, te va a caer acá el siguiente. Sillo, tresillo, tresillo. Aquí lo que va a pasar cuando hacemos este grupo de 4 contra 3, por decirlo de alguna manera, es que se nos va a ir moviendo el pulso. Cada vez vamos a sentir que el acento cae en un dedo diferente. Mira que arranca en el dedo 1, luego en el dedo 4, 3, 2, 1. Vamos cómo funciona. Mira. Tresillo, tresillo. De esta manera. Como no tienes ya la guía que teníamos antes de que siempre tenía que caer en el mismo dedo, te obligas a concentrarte más, a entender mejor cómo está funcionando la figura de ritmo, ver dónde está cayendo el clic. Esto nos ayuda muchísimo a dominar el tempo, a no correr, a no frenarnos cuando estamos tocando. Entonces digamos que como ejercicio de control es muy bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar dónde va cayendo. Y esto de por sí es algo que yo aplico con figuras más complejas.
cuando para hacer quintillos o figuras de 7 notas, entonces busco siempre dónde cae el beat para poder trabajar mejor esa parte de ritmo. Entonces les sugiero hacer esto, miren dónde cae y van asegurándose auditivamente que donde cae el clic es donde corresponde, está en el dedo donde tiene que estar en ese momento. A nivel de ritmo, lo que es mano derecha, hay dos formas de hacer el tresillo y ambas son válidas. Les muestro. La primera sería hacer lo siguiente, hagámoslo con sol mayor. 1, 2, 3, abajo, arriba, abajo, vamos alternando los ataques, pero siempre vamos a buscar que la primera nota del tresillo sea un ataque descendente. O sea, quedaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es muy útil cuando lo hacen de esta manera, porque uno siempre termina acentuando los ataques hacia abajo. Entonces digamos que uno tiene muy claro dónde está la primera nota del tresillo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Podemos hacerlo de esta manera, siempre buscando que la primera sea hacia abajo. Así nos queden en esta parte, como se dan cuenta. 1, 2, abajo. Y luego otro ataque hacia abajo. Ahí perdemos tiempo realmente porque uno hace un ataque hacia abajo y no está aprovechando el ataque ascendente para tocar las cuerdas, sino está subiendo para volver a bajar. Eso es desperdiciar tiempo, por decirlo de alguna manera, pero en este caso puede ser útil para indicarnos dónde está la primera nota del tresillo. Y obviamente puedes hacer esto también alternando completamente los ataques. Puedes hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta, les confieso, les puede ser un poquito más difícil, particularmente si la hacen con metrónomo, porque van a tratar instintivamente, se los firmo, de buscar ese acento hacia abajo. Entonces aquí toca concentrarse mucho, que es 1, 2, 3, luego arriba, y abajo, y arriba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pueden trabajarlo de las dos maneras, ya les mostré haciendo ese acento hacia abajo, o todo el tiempo alternando los ataques. Que es lo importante que cuando hagan esta última, que la primera nota que toquen sea un ataque descendente, la que arranca el compás, por así decirlo. Y ahí ya nos vamos todo el tiempo alternando, pero siendo conscientes de dónde están los beats. Siempre que tengan dudas pueden utilizar un metrónomo, porque la mayoría de metrónomos tienen subdivisiones. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo colocar el metrónomo en corcheas. Este es el beat. Puedo colocarlo en tresillo. En semicorcheas. ¿Qué es lo importante acá y qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Cuál es el beat? Voy a colocarlo en tresillo. El beat no es este. Este no es el beat. Estamos a 60 BPM. El beat es este. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este es el beat. El metrónomo lo que está haciendo es indicarnos la subdivisión. Por ende, si yo estoy en este ejercicio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puedo tomar esto como referencia inicialmente para entender y dominar mejor la figura de ritmo. La mayoría de metrónomos tienen subdivisiones. Este tiene muchísimas. Utilícenlas. Resulta muy útil para entender las figuras de ritmo mientras vamos acostumbrando, nos vamos familiarizando con ellas para que ya después las podamos aplicar en la guitarra. Muy bien, espero que esto que les he mostrado hoy les sea de gran utilidad para que puedan entender esta figura de ritmo que, como les mencioné, suele ser muy compleja para las personas cuando están comenzando. Espero que todas estas herramientas que les di hoy les sean útiles para entender cómo funciona el tresillo de corchea. Y si quieren profundizar un poquito acerca de esto, ahí les tengo 5 ejercicios específicos para dominar el tresillo. Entonces cualquier cosa, por allá los veo, pero vámonos antes con la sección de preguntas y respuestas. Bien, entramos a la sección de preguntas y respuestas, miremos qué me dejaron esta semana. Benjamín Antonio Mesa me pregunta lo siguiente, me hizo en Facebook esta pregunta, él me dice: ¿medio tono, semitono, es lo mismo que tono sostenido? Por ejemplo, re y re sostenido. No, Benjamín. Nosotros cuando hablamos de tonos y medios tonos nos referimos a la forma en la cual nosotros medimos las distancias entre las notas. Tú vas a encontrarte notas en las que hay medio tono, por ejemplo, el si, el do y el mi y el fa. Mira que aquí no hay notas alteradas. O notas entre las que hay un tono, sol y la, por ejemplo, o do y re, hay un tono. Nos referimos siempre a las distancias. Si uno puede leer distancias, a veces vas a encontrar distancias, por ejemplo, de tono y medio. Por darte un ejemplo, mira, esto es un tono, tono y medio, y aquí se me mandó hasta la sostenido, porque estamos hablando de tono y medio. O dos tonos, estamos hablando ahora que llegamos al si. Siempre recuerda que por medios tonos y tonos es por la forma como nosotros medimos las distancias entre las notas.
Distancias pequeñas, distancias grandes, séptima, octava, novena, oncena, trecena. Todo se mide a partir de tonos y medios tonos. No necesariamente implica que sean notas alteradas. Es solo la forma como nosotros, los músicos, medimos las distancias que existen entre las notas, por la sumatoria de tonos y medios tonos. Hernán Cáceres me hizo esta pregunta también en Facebook. Me dice: amigo, toco guitarra desde los 18 años. Mientras tengo la canción con las partituras al frente, con las posturas al frente, toco bien, pero sin las posturas no puedo a menos que me las sepa de memoria. La pregunta es ¿por qué? Hernán simplemente se volvió un buen lector, se convirtió en un buen lector. Eso nos pasa a muchos. Yo manejo un repertorio muy amplio, pero necesito la partitura al frente. Digamos que ya no memorizo tanto como antes. A veces tengo que sacar muchas canciones en un lapso corto, las saco, pero necesito el papel al frente para poder tocarlas perfecto. Entonces lo que pasa es que uno se va acostumbrando a ser lector. Y eso no es malo, eso es realmente muy bueno. Uno se acostumbra a leer, a estar todo el tiempo leyendo música, leyendo música, leyendo música. Y a veces yo pienso que la música como que entra, sale y se olvida. Me pasa mucho. Toco la canción, la toco perfecto, se acabó la canción y ya. Y después no me acuerdo qué fue lo que toqué. Ese tipo de cosas pasan, uno se vuelve lector y es completamente normal. Ya el trabajo de memorización es otra cosa. Si tienes que memorizar una canción, pues es una cosa completamente diferente. Es otro tipo de trabajo que tienes que hacer. Lo que te ha pasado es simplemente que te has vuelto un buen lector de partituras. Eso es todo. Por último, Fenibar Pinzón me pregunta lo siguiente. Él me dice: profe, la progresión de los grados 6, 2, 5, 1 en escala de mi mayor, sería mi mayor, do sostenido menor, fa sostenido menor, si mayor, dice: como nos ha enseñado en otros videos, tengo esta duda, ¿se utilizan los mismos grados para las escalas menores? Sí, Fenibar, o sea, uno puede hacer la misma progresión, el 6, 2, 5, 1 en tonalidad menor, pero lo que pasa es que los acordes cambian. Te voy a mostrar a qué me refiero. Estamos en mi mayor, ¿cierto? Primero, do sostenido menor, fa sostenido menor, si mayor, 6, 2, 5, 1, sexto grado, segundo, quinto, primero. Si yo voy a hacer esto ahora en mi menor, lo que me voy a encontrar ahora es que el sexto es un acorde mayor, tengo do mayor. El segundo es un acorde disminuido y el quinto, ese sí sigue siendo mayor y primero. Entonces mira que sí, la progresión existe, 6, 2, 5, 1, pero cambian los tipos de acordes, porque aquí vamos a tener que hacer mayor, disminuido, quinto, que puede ser dominante también, y el primero, que en este caso va a ser menor. Entonces sí aplica, pero ojo, toman las notas de la escala y los acordes son diferentes. Bien, espero que todo lo que les mostré hoy en serio les ayude a dominar el tresillo. Sé que es una figura que suele causarle muchos problemas a las personas que están comenzando con esta parte del estudio del ritmo. Entonces ya saben, usen palabras, usen lo que les mostré, luego traten de hacerlo con los cromáticos, que es muy divertido, y luego aplíquenlo en la parte de ritmo. Más adelante les voy a hacer una lección de repertorio con canciones que manejen este tipo de subdivisión, para que puedan hacer, digamos, ya el trabajo completo y empiecen a dominar lo que es el tresillo. Muy bien, aquí les dejo la lección complementaria y ya saben, cuídense mucho, practiquen mucho, los veo la próxima semana con una nueva lección. ¡Feliz semana para todos!